preguntarles, porque ustedes siempre decían, a las mujeres hay que creerlas siempre. Ahora que denuncian a su hijo, ¿también lo piensan? Decían, las denuncias falsas no existen. ¿Ahora existen o no? Porque al final le acusan de algo muy grave. Ustedes que son tan feministas y siempre lo han sido, ¿qué piensan ahora? Porque se puede ser feminista y estar acusado por abusos sexuales. Sí. ¿Se puede o no? No es contradictorio, simplemente eso. Bueno, pues muchas gracias.